¿Qué tal, amigos? Bendiciones, ¿cómo están en este día miércoles, si no me equivoco, jueves quizás allá? Hey, estaba muy contentos aquí con buenos amigos. Este día nos ha vuelto a visitar Rigo de Yo Sí Amo, el Pulgarcito Recuerdos. Anda con otro amigo ahí. Y aquí estamos ya organizando un sopón. Nos vamos a hacer un sopón de bagre con mojarras, carpas y de todo. Le vamos a meter un poco. Los cangrejos, déjenlos allí, cámara. Esos son los primeros. Esa bolsa aquí. Esta bolsa. Esta. Nos vamos a hacer un sopón ahí para celebrar la venida de estos camaradas. Y las disculpas del caso para guardaespaldas y guardabosques, que cuando ellos vinieron no teníamos sopa. Pero en otro tiempo será cuando vuelvan a venir. Y les prometemos que no vamos a contar historias de terror. Aquí el culpable de que ellos hayan tenido miedo. Esperamos una disculpa pública a nombre de todos los que tienen miedo. Los amamos, guardabosque, guardaespaldas, los amamos, los queremos. Y no, fíjense que de repente salió el viaje, ¿va? De repente. Entonces este Sí. hombre me dijo, ahí, véngase, me dijo, hacemos un sopón, me dijo, yo pongo todo lo demás, me dijo, usted pone los bagres. Entonces me traje yo Mario, ¿va? Ahí Tenía esta vez que Rigo se decidió a venir, es la vez número 578 mil trillones. Trillones. Ya allí, por fin, después de tanto, decidió venirse. Y nomás se vino y se quería ir porque me dijo, la verdad que a mí me dijo, grabar con youtubers pequeños no me gusta, man. Ey, vámonos, viejo. Pero le dije yo, Ey, vámonos, aquel vaya. haga un esfuerzo, le dije yo. Que yo guardaespaldas y guardabosques, que somos los tres peores youtubers de Salvador, dije yo, del Salvador. Pero perdónenos allí, le dije, y así es como se quedó. Bueno, broma, no sea así, hombre. No, señor, disculpen, disculpen la mentira ahí. La verdad que yo grabo con los más humildes y yo desde el inicio le dije a este hombre, ey, viejo, yo creo en tu proyecto. Ni él creía en lo que él estaba haciendo. Le dije, viejo, dele, yo creo en su proyecto y ahí estamos. Y me ves, él me lo permita, ya salir en las cámaras de él, que voy a estar siempre apoyándolo. Cuando él me lo mire, cuando va creciendo poco a poco, como que me va ignorando, fíjense. Ahí le pongo la queja ya, y risa le da. Ahí ustedes me ponen No, mal, o sea, sí. de verdad que muy contentos aquí con nuestro amigo. Ustedes han visto yo en los videos que le decía, hey, ya es tiempo de que vuelvan. Yo hubiera querido tener aquí a los tres, como a Morsa 1, 2, 3, va, Sí, pero pues el combo. ellos también tienen sus cosas que hacer y por eso se les dificultó el viaje, pero los invitó Rigo y no quisieron venir. No, y aquí este hombre todo tranquilo con él, bien amigo. Nosotros siempre bromeamos, pero ahí nada de aquí fanatismo en nuestros canales no van a hallar, ¿cómo se llama? Presunción, mucho menos. Aquí nos vamos a compartir un sopón. Estamos esperando también a mi amigo, mi primo de Quebrada de Agua, que venga. Y ahí nos Aquí vamos a el hacer único un problema sopón. es que yo venía bien delgado, yo me siento bien panzón. Mira, la mamá de ella hace una comida, pero bien rica, la verdad. El guardabosque, guardaespaldas, no me van a dejar mentir, que eso es una realidad total. Y todo es hecho a carbón, leña y todo natural, man. O sea, todo es rico, pues. A carbón se comió Rigo A carbón, ahorita. sí, me. Es que No, carbón es carbón es el perrito. carbón es aquel y la gente ya lo conoce. Carbón es parte del canal también. Y Ay, mí, por olas, me no venía hoy. ese chucho es tan vivo que él me sigue para acá porque sabe que aquí siempre hay comida. Amigo, usted no tiene canal. No, yo no, Ah, usted todavía no. 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 Ah, pero ya es tiempo de irlo haciendo. No, Yo. no le gusta, no le gusta esas cuestiones Sí, este. pero bueno, Pero mire, ve. levante ese. El bagre. Miren, amigos, nos vamos a hacer sopa de bagre, aunque sea frisado, pero bueno, algo va a salir. Esos son los que agarró guardaespaldas y guardabosques la vez pasada que vinieron. Así que más ratito vamos a ir mostrándoles allí cómo queda la sopa, agradeciendo a todos siempre el apoyo que nos dan y aquí contentos de estar con nuestro amigo Rigo y nuestro amigo Mario. Y esperamos que guardaespaldas y guardabosques puedan venir también otro. Y todo el que quiera venir, pues ya saben, aquí les esperamos. Bueno, aquí ya casi, miren, amigos, ya va agarrando un poquito de Ey, qué estilo la práctica las sopa. mujeres, por Dios. Ey, un saludo ahí para todas las mujeres que les gusta la cocina. La verdad que qué sacrificio, man. La cocina no le gusta ni a una mujer, la comida le Sí, gusta. por eso te digo que qué Sí. sacrificio, viejo. Fíjate que yo, men, loco, yo ni en mi casa cocino, viejo, y lo que me ha tocado ya aquí a mí, men. Si hubiera sabido, men, no vengo, men. Es el precio de ser uno ya Ese es famoso. el precio, ¿verdad? De llevar contenido, ¿verdad? Ajá. Ey, no, pero la verdad que me llega porque esta sopa es el estilo survival, men. Oh, sí. Menos mal no es lo que iba a pescar, agarrarla con la atalaya, porque no agarramos nada. Bueno, yo no agarro nada, men. Bear Grylls le dicen Ajá. o Ed Stafford. No, pero miren esta.
Miren esta, como le gusta a Mario, la gran cabeza, mírenme. ¿Eh? Ey, ey, ey. Menos mal que. ¿Y por qué se ríe, amigo? No, yo. Menos mal que el algoritmo de YouTube no detecta ese tipo de malas palabras. Y no es que mira, pues que es bien grande, mira, pues. Y negra, ¿me ya viste? Este es el bagre, ¿qué? ¿Bagre qué es este? Candirú. Bagre. Ya, es el candirú, Dios guarde. El candirú es un pequeño bagre que entra por la uretra. Ajá. Y destiende las espinas en el conducto deferente, allí se queda. Solo de pensarlo ya me dolió. Hombre. Allí se queda. Ahí estamos con Rigo, el chef. Es que ya tengo mucho humo esta cuestión. No estaba grabando. No estaba grabando. Ey, miren, dale. ¿Cuántos años de ser youtuber? Es que según yo estoy mediado. ¿Qué falta de profesionalismo? Dele. ¿Qué iba a meterle, dijo? Son las mojarras negras, uno de los pescados más emblemáticos del río Lempa. ¿A qué se refiere con emblemático? ¿Qué son los más representativos? Creo que peor lo de Eva. Creo que por explicarle peor lo de Eva. No bien. No, es que las mojarras negras, la gente siempre que viene al río, agarré una mojarra negra. Ajá. O sea, es como el pescado clásico de acá que todos buscan, la mojarra negra. Ajá. Dígale que le voy a echar una de las... Y estas... Uno de los peces nacionales. Sí, estas carpas... Ajá. Se la metemos nomás para el sabor, porque esto es difícil comerlo por mucha espina, pero el sabor que da, o sea, es bien bueno. O sea que esa sí es emblemática, porque solo la metes por el sabor. Ajá. No, esa no es emblemática, esa es como despreciada. Ah, despreciada es. Nomás por el sabor, nadie la quiere. No, viera que sí, allá en San José dejan de comer cualquier cosa por la espinuda. Por comer carpa, sí. Ajá. Es que el sabor es tremendo. Viejo, una pregunta así bien personal. ¿Cuántas personas vamos a comer de esa sopa o tomar? Pues no sé, yo. Mi lema es que en mi olla siempre hay para todos y para todos. Mi hermano, y solo somos 5 nada más, men. Y esa cuestión. Yo siento. Para 20, yo siento de que. No, es que como uno no sabe, al ratito puede llegar gente que no está. Sí, es cierto. No estaban en la lista, va. Ajá, y se les da. Perfecto. En mi olla siempre hay para todos y para uno más. Eso. Yo pensé que me iba a preguntar por qué estoy pelón. No, ya siento que te amo porque pensás en los demás. Si estoy pelón es porque me ha caído el pelo. Ey, pero ¿sabes qué es lo que más me llega, men? La actitud del amigo, men, que todo lo que digo le causa risa, men. Es que usted no sabe la mente que tiene el pelo. Ah, es una mente activa y dinámica como Cerebrofos. Ahí está. ¿Qué le hace falta? Nada, más. Limón, nada. Limón le hace falta. Limón. Sí, pero de allí está... Como un amigo que habla inglés ahí arriba, dice, yes, palpit English, what is nice con papas. Yes. Dice él, hey, ¿vos puedes inglés? Le digo, sí, me dice, yes, palpit English, what is nice con papas. What is nice. A saber qué quiere decir con eso. Él. Pero el English se lo entiende al final, speak English, ¿sí? No, es que él, eso es que ha escuchado, como cuando alguien le pregunta, hey, you speak English. Ajá. Eso es lo que, pero él dice, pit English. Sí, chingli, ah, está bien. Yes, palpitingle, guariznay con papas, dice. Bueno, señores, entonces, bueno, yo hablando de que vamos a terminar la sopa y después vamos a terminar las tomas y en el canal del campesino de Aire estoy grabándome. Sí, en calidad de camarógrafo. Ajá. Ahí estamos. Va, entonces, le vamos a hacer un enfoque dinámico aquí a la sopita y volvemos cuando ya va. Eche la cabeza más grande, chupito. Allá anda una cabeza más grande. Allí está la pase aquí la cuchara arriba para que eche sopa. ¿Sabe? Con esa eche sopa. Ya, no, hombre, la cabeza más grande de un bagre echado una cola. Y échele más cangrejo. La primera que inventaron, no tragando, pero cuando muerto. Una hora, 15 minutos ya. Santana, sí. Está más quieta. Tengo para traer a mi papá aquí, está bueno. Él sí me diera gusto. Él no va a comer bueno. Tiempo. Ni plato que andamos. Yo como. ¿Estás esperando la sopa? Yo como ahorita la verdad no tengo hambre. De... Ustedes no tienen hambre. Vos, Oscar, ¿no querés un poco? No. La verdad es que más al rato. Es que yo ahorita. Otra vez no tengo hambre nosotros también. No, es que yo me estoy tomando una medicina que me quite el hambre. ¿Sí?